Muy buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí, querida y estimada audiencia, y a nuestra estimada audiencia también que se encuentra en estos momentos en las redes a través de la página de educación de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Expresar a todos ustedes los saludos de este equipo de la Comisión de Educación y Cultura, los saludos, por supuesto, a nuestro estimado alcalde, el arquitecto Miguel Romero Sotelo, y realmente compartir esta tarde aquí, en este histórico recinto, la Casa de la Cultura Criolla, Rosa Mercedes Ayarza, realmente un espacio hermosísimo que nos inspira con su arte, que nos inspira con su tradición, y nos motiva a poder compartir este libro elaborado, editado, este libro que es realmente la culminación de un sueño, la culminación de un sueño que ha llegado a través nuestro gracias a la gran participación de nuestra estimada regidora, vicepresidenta de la Comisión de Educación y Cultura, la regidora Gloria González Farfán, a quien solicito un aplauso, por favor. Realmente un aplauso de agradecimiento, porque es a través de nuestra muy estimada regidora Gloria González Farfán que nosotros nos hemos adentrado aún más a la dimensión espiritual, a la dimensión pedagógica, a la dimensión cultural extraordinaria de una mujer afroperuana como es Victoria Santa Cruz Gamarra. Y lo hemos hecho acompañados como seres antianos, acompañados por la personalidad y la motivación de nuestra estimada regidora, otra gran activista afroperuana, otra mujer realmente talentosísima, con todas las expresiones que ha venido realizando a lo largo y contribuciones a lo largo de la Comisión de Educación y Cultura. Y asimismo, me siento muy honrado, muy alegre, muy feliz de no solamente compartir con nuestra estimada regidora esta mesa de presentación del libro La Alquimia del Ritmo, homenaje a Victoria Santa Cruz, sino también compartir con nuestra estimada editora de la Comisión de Educación y Cultura, nuestra estimada escritora Yesabel Muriel Guerrero, a quien solicito también otro aplauso, ¿no? Estoy al lado de dos mujeres extraordinarias realmente que le han dado vida a este libro. Yo sencillamente soy un intermediario de la energía que nuestra estimada regidora, nuestra estimada editora han puesto en esta publicación, puesto que esta publicación se hace, se desarrolla para mayor conocimiento y mayor amor a la obra de Victoria, para mayor inspiración y mayor hermosura en lo que de su legado podemos encontrar y podemos abrazar. Hicimos una convocatoria, sí, con cierta brevedad de tiempo, hay que reconocerlo, pero a pesar de esa brevedad con la que hicimos la convocatoria, tuvimos una respuesta contundente
y sobre todo muy entusiasta de nuestra comunidad académica, de nuestra comunidad de investigadoras, investigadores, de nuestra comunidad artística. Y este libro, que tiene 11 secciones y que nuestra estimada regidora Gloria González Farfán luego seguro nos va a dar algunos acercamientos personales dentro de lo que ella manifiesta en esta permanente actividad por la población, no solamente afroperuana, sino por la población, por la comunidad de toda la ciudadanía, ¿no? Y también va a tener los acercamientos, por supuesto, de nuestra estimada Yesabé Muriel, editora de nuestro equipo de comisión. Yo quisiera realmente agradecerles a ustedes, solicitar, por supuesto, las disculpas. Debíamos haber empezado hace algunos buenos minutos, pero realmente agradecerles su paciencia, agradecerles su comprensión y sobre todo agradecer sus presencias. Presencias espirituales que nos animan, que nos inspiran y que, como la gran Victoria Santa Cruz Gamarra, nos permiten seguir adelante. Muchas gracias. Buenas tardes con todas y con todos. Cuando llegué, bueno, me venía un poco empujando yo misma. Había sido el corte para almorzar en la sesión de consejo, que además es la última. Entonces yo calculo que si terminamos acá tenemos que regresar, por si acaso, que no lo decían, igual al Palacio Municipal. Ese es por un lado. Sería el número uno pedirle, como digo, a esta manera las disculpas. Y si Victoria Santa Cruz estuviera aquí, ella siempre era una persona de mucho carácter, una mujer de un carácter fuerte, no se podría decir que no tenía sentimientos, porque yo creo que es una mujer muy sensible, ¿no? Pero ella se ponía, por decirte, en esa esquina y me hubiera dicho: chiquita, llegaste tarde, ¿no? Ella era muy directa, pero a la misma vez pienso que fue una mujer que amó mucho. Yo así la consigo, quizás cuando uno convive con la persona, como que esté enseñando, porque todo lo que enseña, no todos te enseñan, pues, como ella metía en una mano el pan y en otro chicote, ¿no? Entonces, pero siempre fue una mujer muy correcta, como digo, también muy palomilla, pero como tenía esa forma adusta, uno pensaba que no podía interrelacionarse con ella, ¿no? Y quizás, como digo, en esos momentos uno la veía así, porque era la autoridad, era la directora del Conjunto Nacional de Folklore, que se formó con teatro y danzas y se puso en el Cuninchi, entonces era la mujer top en ese momento, ¿no? En unos momentos también algo difíciles también políticamente, y además con los perjuicios que existen en nuestro país en esas épocas en las que la mujer no era vista como autoridad. Pero tuvimos, pues, a la final, no hace mucho, la doctora Gildeona, otra mujer también que era enorme en carácter, y una mujer más en detalle baja, pero tenía un carácter y una inteligencia, un esto que, por favor, había que quitarse el sombrero, ¿no? Ella la designa para ser la directora del Conjunto Nacional de Folklore. Y además pasaba otra cosa más. Políticamente nosotros estábamos en el tiempo del gobierno militar y ya venían también las novedades de Estados Unidos, del poder negro, y entonces todas esas cosas, ¿no?, de cambios. Acá nosotros no podíamos tener esa libertad de decir: bueno, yo voy a hablar ahora de los negros o de los sanguíneos. No, esas cosas aunque no se usaban. Entonces había un joven que una especie de trotamundos, que además de afrodescendiente, universitario, que había, le había llegado esa onda, ¿no?, de esos cambios étnicos y afro, ¿no?, en esa época, seamos negros. Entonces hablaba con Victoria, y Victoria le decía: chiquito, esos temas no se tratan, ¿no? Entonces, en esos momentos tú te sientes como frustrado, y dices: ¿qué se llama negra, romano, negro, dos?
pasa el tiempo y tú te pones a reflexionar y dices, esto no eran los tiempos, pues, ¿no? Mucho menos ella podría tomar una bandera, ¿no? Porque el poder negro en Estados Unidos era una reunión de todos los negros mal llamados, afrodescendientes ahora, era un grupo fuerte, pues, ¿no? Y entonces acá se tenía también que de repente los negros que vienen acá iban a hacer también ese tipo de cosas, pero me faltaba un poquito de gaia para creo, porque he participado también en esos tiempos, ¿no? Entonces el peruano no es como, no sé, al menos el afrodescendiente es un tipo resiliente, ¿no? No quiere decir que no actúe, que no tenga fuerza, que no tenga eso, sino que es un tipo resiliente, un tipo muy como muy respetuoso de hacer algo que no le guste a mi mamá, a mi papá, mucho menos al dueño, que se podría decir el patrón. Recordemos que a pesar de que habían pasado muchos años, nosotros veníamos pues de unos momentos esclavizantes, ¿no? Entonces no podíamos tener ese tipo de expresiones, pero ella, como toda mujer inteligente, como todas las mujeres que somos aquí, que son muy inteligentes, entonces ella, ¿qué es lo que hizo? Por intermedio de sus obras, por los temas que ella ponía en el escenario, ahí era como ella protestaba. Y realmente no teníamos, éramos jóvenes y no teníamos esa capacidad para ver su protesta, para entender su protesta por intermedio de las letras que ella ponía, ¿no? Por ejemplo, yo estaba cansada, decía, no, cantaba así, pero no le encontraba realmente el sentido verdadero, que ahora ya sabemos, ¿no? Trasladándolo a estos tiempos, yo estoy cansada de tanta falta de respeto, de ese atropello a los derechos humanos, para todas y todos. Yo creo que Victoria es y será siempre una mujer de vanguardia, una mujer que a todos, hombres y mujeres que pertenecimos al Conjunto Nacional de Folclor, nos enseñó mucho. Había algunas gente que decían, bueno, ¿qué es una mujer negra que bailó por ahí y sabe lo que? No. Ella tuvo, digamos, no sé si suerte se podrá llamar así, pero por intermedio de su trabajo, una universidad en Francia le dio una beca. Ella también tuvo la oportunidad de mirar un poco más allá a los pueblos africanos. Entonces, cuando ella regresa, hace, digamos, lo que sería la reingeniería de nuestras razas, porque desafortunadamente los esclavizados que estuvimos acá, y hasta ahora estamos, nos habían arrancado las costumbres, la religión, el habla. Entonces las danzas realmente no las teníamos, o si las teníamos tampoco se podía expresar, ¿no? Entonces creo que eso, como todo el folclore, es dado de boca a boca, de persona, de costumbres, de las abuelas, de las tías, y los jóvenes y los niños van aprendiendo y los son tratando. Hay una cosa que en esos momentos se me ha pasado. La mamá de una tía le había quedado los rezagos todavía de ese tiempo esclavizante, y la señora fumaba. En esa época ya nosotros habíamos roto un poco las costumbres y el miedo de que papá te vea que estaba fumando, porque ojo, una mujer no podía fumar, ¿no? Adelante tu padre, por favor, permiso, ¿no? Entonces, llegamos a la casa de mi tía y yo creo que la señora, que veíamos humo que salía, pero ¿cómo, no? Entonces la señora fumaba con la candela para adentro. Entonces esas eran las costumbres también que tenían los africanos esclavizados, para que el amo no los vea que estaba fumando, ¿no? Entonces fumaban con la candela para adentro. Por supuesto, yo tan fumadora que he sido, aunque ustedes no lo crean, porque no es una cajetilla diaria, nunca se me hubiera ocurrido, ¿no?, tener la candela para adentro. Pero ese tipo de cosas las hemos perdido los afrodescendientes. Pero Victoria, como vuelvo y digo, en las danzas nos hizo una reingeniería de lo que quizás su familia conversaba, porque además ella pertenecía a una familia muy culta.
Su papá había estado en Estados Unidos, el señor era muy culto, escuchaba ópera. Imagínate tú, ¿quién iba a pensar de que unos negros en su casa van a escuchar ópera? ¿No? Pero ese es el tipo de familia. Entonces no nos puede sorprender que sea una mujer que haya traspasado, estamos en 100 años de su nacimiento y todavía estamos hablando como si estuviera viva, porque realmente esa familia dio y siempre se le ha dado mucho más. Porque Nicomedes, claro, siempre hay esos problemas, ¿no? Entre hermanos, creo que pasa hasta el sol de hoy, mucho menos en esos tiempos que, y hasta ahora, el machismo. Entonces cuando llegó la beca dijo, bueno, para que el sobresaliente, el hijo soy yo. Y había resultado que era el hermano. Entonces hubo un pequeño, ¿qué pasa? Como digo, las mejores familias, como una separación, ¿no? Porque imagínate tú cómo se va a ir una mujer a estudiar, si yo soy el hermano, yo soy el hombre, yo soy el poeta. Ellos habían hecho un trabajo, ambos, ¿no? Pero ellos eligieron, pensaron, y la verdad que no se equivocaron. Yo tengo mucho respeto, mucho cariño, lo conocí también a Nicomedes, pero lo que es de César le queda solo al César. Y en este caso le tocó a una mujer. Una mujer que, como digo, hasta estos momentos nos inspira. Cuando empezamos con esta aventura del libro, el Florentino me dice, la verdad que te voy a ser sincera ahora, después de tanto tiempo, me dice, sí, el ritmo y cosas por el estilo del libro, ¿no? Y ya. Yo tenía el libro, pero no lo había ni siquiera hojeado, solamente tenía este libro ahí, ¿no? Como siempre uno calentando los libros. Y entonces me dicen, no, es que tú no sabes la inspiración. Ya, yo le decía, qué interesante. Solamente yo estaba con lo que yo sentía, con lo que yo había vivido con Victoria, ¿no? Entonces empiezan esas inspiraciones de Florentino, que la verdad, yo soy en ese sentido, ya me di cuenta, pensaba que era una mujer romántica, pero él me ganó. Él es mucho más sensible que yo y además tiene ese don que es de escribir, ¿no? Y también de hablar, ¿no? No, pero que eso es un don, ¿no? Todo el mundo no lo puede hacer. De esto que nosotros habíamos conversado así, con lo que él había leído, hacer este libro que es magnífico, que estoy segura que con Jezabel buscando el título, porque déjeme decirte, ese es el título que al final que se ha quedado, porque habían varios títulos inspirados por estos señoritos, pero bueno, hasta que se quedó esto que es la alquimia, ¿no? Una mujer que, como digo, nos ha enseñado mucho, nos ha enseñado a sentir. Yo estoy convencida que fue una mujer que amó mucho y eso le permitió dar, ¿no? Hay que ponernos también en el contexto el carácter que ella tenía, una mujer negra. ¿Qué hombre quería acercarse para ser su pareja? Ninguno, todo el mundo estaba corriendo, ¿no? Y eso es un poco lo que pasa con muchas mujeres negras también, ¿no? Dicen, ¿yo qué voy a hacer? La familia me dice, pero no vas a casar con una negra, ¿no? Y además, para remar que esa negra te vaya a hacer quedar mal, porque en el momento que ella abría la boca, con los conocimientos que tenía, por favor. Entonces siempre es una situación un poco incómoda, pero que en esa resiliencia nosotros, tanto hombres y mujeres de la población afrodescendiente, lo hemos ido superando, y creo que ella es el mejor ejemplo que tenemos de esa mujer, aparentemente con una apariencia como que no pasaba nada por ella, pero era una mujer muy sensible. Yo te agradezco, Florentino, que tus sueños se hayan hecho realidad, porque tú has estado con esto hace como 2 años, más o menos, ¿no? Hasta que has podido terminar el libro, y yo creo que hay algunas cositas, si te pones a revisar, vas a querer poner otras cosas más. Pero déjalo ahí, mamá, estimado, ¿no? Porque si no, si ahora hacemos mi gloria, pero este libro ha salido con 300 páginas, yo digo, socorro. Y entonces me dice, lo vamos a pasar por online. Me dijo, te lo paso. No, pues, déjalo ahí nomás. Y cuando yo quiera leerlo, lo busco, ¿no? Y lo leo. Imagínate tú en estos momentos que tal. Está fatal. No, ponen a leer. Sí,
300 hojas que Florentino, con mucho cariño, con mucho respeto, va a ser una mujer que él no conoció, simplemente por lo que él había leído, ha escrito. Muchas gracias, Florentino, muchas gracias, Elizabeth, porque yo sé que también ya se ha amanecido, porque es aunque no parezca bien negrero, te ha obligado a trabajar y a terminar el libro que en estos momentos estamos presentando. Muchas gracias, Florentino, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en estos, en esta ilusión, en este sueño, aunque alguien diría que no se puede soñar, se tiene que hacer, pero creo que todo empieza con un sueño, ¿no? Y muchas gracias, Florentino. Muy buenas tardes a todos los presentes, a todos los que se encuentran aquí en este auditorio con tanta historia, ¿no? En principio quisiera yo comentar algunos aspectos formales del libro. Este es un libro bastante extenso, como lo he mencionado, y a pesar de que tenemos un número de jugadores adecuados, yo creo que si hubiéramos tenido una convocatoria más larga, más extensa, probablemente hubiéramos superado incluso las 300 páginas, ¿no? Realmente no lo esperábamos. Los artículos y todas las contribuciones son bastante, yo creo que nutritivas, ¿no? Son bastante ricas. Tenemos artículos académicos dentro de la colección, tenemos poemas, también una semblanza. Sí, primero voy a comentar. Tenemos, este es un libro que tiene en total 284 páginas y 11 apartados. Los apartados los hemos dividido de esta manera. Por ejemplo, aquí pueden ustedes observar que iniciamos con la semblanza de nuestro gerente de Educación y Deportes, Christopher Cesevich, titulado Victoria Santa Cruz, símbolo de peruanidad. Luego continuamos con una maravillosa contribución de Alina Consuelo, que es como un árbol, porque ella elabora un árbol genealógico de toda la familia de Santa Cruz, pero por las dos ramas, por la rama materna y también por la rama paterna, ¿no? A continuación también tenemos la contribución de Ella Fuentes Pastor, que es la afiliación cultural afroperuana en Victoria Santa Cruz. La siguiente estancia se titula El ritmo sobre el ritmo. De Lady Rojas Benavente. La siguiente estancia se titula Tejer la selva interno y es más una mirada desde la perspectiva tradicional oriental, escrita por Florentino Díaz Ahumada. Precisamente aquí lo tenemos junto a nosotras en esta mesa. Continuamos con el siguiente apartado, sección, visibilizar el testimonio. Milagros Carazas ha contribuido también en esta colección y de hecho su artículo académico aborda el testimonio desde Victoria, pero también el testimonio desde la perspectiva integral de la comunidad afroperuana, ¿no? Continuamos con Entender la negritud, de Heather James Lozano Mejía, que se titula El significado de ser negra en Meditar a un negro, de Victoria Santa Cruz, en que Hitler elabora un proceso, él analiza el poema Meditar a un negro en algunos segmentos y formula la tesis de que existe un proceso primero de marginación, pero luego culmina en un proceso de reconocimiento y transformación. A partir de justamente esa heterodominación del otro, ¿no? Tú eres negro y eres inferior, entonces hay un proceso creativo más bien en Victoria Santa Cruz, a partir del cual se transforma absolutamente, ¿no? Con una proyección social. A continuación tenemos también ya la sección o el rincón poético, con las colaboraciones de Violeta González Blanco de Pindio, que ya ha colaborado con cuatro poemas, sobre todo el primero aborda mucho el ser, el sujeto femenino, el ser femenino afroperuano, ¿no? Desde la magia. Vamos a leer más adelante uno de estos poemas, más en elementos. Con la estancia poética segunda colaboró el poeta Víctor Manuel Campos Mique,
son dos poemas, la primera una décima en honor a Victoria Santa Cruz y el segundo poema un cumanana a Victoria Santa Cruz. Finalizamos ya también con dos entrevistas que se realizaron a Victoria Santa Cruz ya hace varios años, la primera de ellas por Marco Negri en la función de la palabra. Y bueno, allí Victoria Santa Cruz se desplaya a través de muchas preguntas que él le formula, ¿no? Y en la que le cuenta también su experiencia en París, por ejemplo, ¿no? Y su acercamiento con ciertas tradiciones místicas, que no lo dice verbalmente, pero lo deja fluir Victoria, o sea, porque ella entró en contacto en París con Peter Brooks, con Ropier. Bien, entonces continuamos con la entrevista hecha por Raúl Serrano en Melodía Criollo, en la que ella habla más bien sobre cómo es que compone, cómo es que escribe y sus secretos. Y finalizamos con un documental gracias a la maravillosa contribución, gestión de Octavio Santa Cruz, académico, artista visual, ¿no? Que colaboró con nosotros aquí. Ustedes van a poder observar este documental que está nutrido de muchas fotografías, ¿no? Que pertenecen a la familia. Entonces, en principio me gustaría a mí mencionar que todas las contribuciones abordan tres temas de manera transversal. El primero de ellos es que todos, yo creo que, por supuesto, incluso la sección lírica, ¿no? Y el documental también abordan el hecho de la importancia y el valor del contexto familiar y cultural en el que nació y creció Victoria Santa Cruz, ¿no? Es decir, para todos ellos es fundamental el hecho de que sus padres fueran artistas, ¿no? Porque el padre se dedicó, claro, era mecánico, digamos, pero él era un hombre de teatro, ¿no? Y hablaba muy bien la lengua inglesa. De hecho, en sus últimos años se dedicó a la enseñanza de esa lengua, ¿no? Con él leyeron a Shakespeare, escucharon a Wagner, música clásica y demás. Y por otro lado, Victoria Santa Cruz también tuvo la, yo creo que la magnífica suerte, ¿no? De tener ayudado a una madre que tuviera más bien la otra vena, ¿no? De la tradición popular, de la danza, de la marinera, de la zamacueca, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante es nacer, ¿no? En un contexto tan artístico e intelectual, ¿no? Bien, el segundo tema transversal que se aborda es este proceso de cómo desde la invisibilización de la ancestralidad afroperuana, ¿no? ¿Cómo es que este proceso puede fluir de tal manera que los objetos artísticos o las manifestaciones, incluso las propias figuras, ¿no? Como Nicolás Santa Cruz, Victoria Santa Cruz y demás, puedan ser visibilizadas? O sea, este viaje de la invisibilización hacia la visibilización, ¿no? Que varios autores en este libro nos van a afirmar que en realidad esa visibilización, ese trabajo profundo se ha dado a partir del propio liderazgo de la comunidad afroperuana y que no ha venido tanto del apoyo de las instituciones, digamos, estatales, ¿no? Sino que más bien es el liderazgo afroperuano el que se ha construido su propio lugar, a sí mismo, ¿no? Y se ha proyectado incluso como una escuela, ¿no? Bien, ese es el segundo tema transversal. El tercero es este legado que deja Victoria Santa Cruz como líder, ¿no? Porque nosotros, si bien es cierto, este libro es un homenaje a Victoria, porque los colaboradores, investigadores, académicos y poetas abordan su obra, sus poemas, ¿no? Su libro, El ritmo del eterno organizador, en el caso de nuestro regidor Florentino Díaz Ahumada. Si bien es cierto, yo creo que la conclusión del libro es que Victoria Santa Cruz deja una escuela, ¿no? Es decir, más allá de las manifestaciones artísticas, de los viajes que ella realizó a Estados Unidos, a Europa, con los cuales mostró las manifestaciones culturales en el mundo, ¿no? Y que luego creara su propia compañía, más allá de que ella fuera escritora, ¿no? Coreógrafa, y tantas otras victorias que tenía en sí misma,
Ella deja el legado de la de liderazgo, ¿no? O sea, ser, convertirse en un líder y a partir de allí crear, ¿no? Creo que eso es lo más, ese es el legado más maravilloso que pudo dejar Victoria. Creo, considero, y no solamente mi persona lo considera, sino esto es algo que está en el zeitgeist de nuestro tiempo, en el espíritu de nuestro tiempo, que la humanidad está en un momento de tránsito. Estamos a las puertas de la extinción como no solamente como civilización humana, sino como humanidad. O estamos a las puertas de una transformación profunda, una alquimia interior. Y por supuesto, el cambio climático, la crisis política, las crisis sanitarias, las crisis bélicas, las crisis económicas y sociales son precisamente la evidencia de ese tránsito en el que nos encontramos. Hemos nosotros apostado por esta publicación porque consideramos que es una contribución a ese tránsito de la humanidad, porque el legado de Victoria Santa Cruz es un legado para la humanidad, es un legado que nos permite, precisamente nos enfoca en ese hacer diario, y es un legado que en ese sentido se conecta profundamente con las grandes tradiciones espirituales de nuestras civilizaciones. El otro epígrafe viene a colación de George Ivanovich Gurdjieff, ¿no? Como ustedes sabrán, George Gurdjieff fue un personaje, una personalidad que apareció a inicios del siglo XX y que causó una conmoción muy profunda en el espíritu europeo de los primeros años de la década del 20, del 30, luego del 40. Viajaría a Estados Unidos también, y él creó una escuela que se denomina el Cuarto Camino, escuela que existe hasta el momento, la Escuela del Cuarto Camino. Peter Brooks, el gran director Peter Brooks, ¿quién no ha podido apreciar la belleza de sus obras o también los escritos, el cuarto vacío, el espacio vacío? Perdón, estoy pensando en el cuarto vacío porque estoy imaginándome este espacio, en la vacuidad del sentir, en sus meditaciones, el espacio vacío, ¿no? Peter Brook, que tiene, yo me quedé impresionadísimo cuando vi esta película, El Rey Lear, la versión de Peter Brook, tremenda, ¿no? Peter Brook conoció a Victoria Santa Cruz, pues. Cuando Peter Brook vino a Perú, y eso lo comenta Victoria en esta entrevista a Mocarello de Negri, Peter Brook se quedó impresionado con Victoria, se quedó impresionado con Victoria, con su trabajo. Peter Brook, que curiosamente es director de la película Encuentro con Hombres Notables, una película que habla de la vida de Gurdjieff. Y esta película fabulosa, la recomiendo mucho que la vean. Además, es una película, vamos a hacer esta. No es una infidencia, porque en el Cuarto Camino se sabe, la gente que no está en el Cuarto Camino conoce que para entrar al Cuarto Camino debían ver esta película, Encuentros con Hombres Notables. Era una película de... se hacían estos visionados de las películas, estos momentos en que se compartía la película, y luego la gente que tenía un impacto, una resonancia con la película, oye, ¿y esto...? ¿Se hace todavía? Pues sí, miren, aquí nos juntamos, en fin. George Ivanovich Gurdjieff, estamos seguros, bueno, Victoria Santa Cruz lo comenta en la entrevista, Peter Brook se queda impresionado, invita a Victoria a Europa, a Francia, y Victoria comenta una experiencia. Dice que ella estaba con Rafael Santa Cruz, ¿no? Estaba tocando el cajón, ¿no? En un momento estaba tocando el cajón y se junta un percusionista chino
y se junta un percusionista de India, y se junta un percusionista de Medio Oriente, y se junta un percusionista de la etnia o un percusionista de los Cherokees, en fin, y todos comenzaban a consonar. Culturas totalmente diferentes comenzaban a hacer lo que sería un jamming, ¿no? Un jamming percusivo, ¿no? Y Victoria se queda maravillada, ¿no? Y entiende, ella lo comenta, que años después entiende que era el ritmo. Nosotros hemos llegado a esta presentación con dificultades, con desafíos que ha planteado el propio día, la agenda de hoy día. Y sin embargo, el ritmo generoso, gentil, el ritmo entusiasmado, el ritmo amoroso de ustedes, querido público presente y en la audiencia también virtual que nos ve, ha permitido que consonemos, que resonemos, que podamos transmitir esta experiencia de Victoria Santa Cruz. Y por eso queríamos sintetizarlo con este epígrafe de George Gurdjieff, cuando dice: si te desarrollas a ti mismo, llegas a ser un individuo. En vez de una de las mil hojas de un árbol, tú llegas a ser una semilla. Gracias, maestra Victoria Santa Cruz, pues eres cúmulo de semillas viajeras que ahora se alojan en nuestro corazón. Muchísimas gracias.